Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo la plantada se vio marchita, ya adorna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya. Thank you.
Llena, Señora, Sion de tu majestad. Del templo de tu gloria. Aleluya. Sálvanos, Dios del universo, y infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Así tu gloria trasladamos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, les suenan como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a tu nombras de tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, en Jerusalén lugar de tu reposo. Llena Sion de tu majestad y al templo de la gloria de Dios. Ilumina la ciudad santa y el cordero es su sol. Aleluya. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día de
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado en el sepulcro. Aleluya, aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Dios ha hecho ascendido para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por lo cual sus santos de nuestros enemigos.
Oremos a Dios Padre Todopoderoso, glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle confiados: ilumina, Señor, nuestras mentes. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar al mundo con la gloria de Cristo resucitado, ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que a través de los trabajos de este día se acreciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Que Cristo, el Señor, clavado en la cruz para librarnos, sea hoy nuestra redención y nuestra salvación. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con ustedes. En esta Eucaristía pedimos por los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica, y cada uno de los sacerdotes que concelebran en esta misa tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.
Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Su nombre que haya danzas, alábenlo con carpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el texto que hoy hemos escuchado, nos habla de lo que le sucedió a Pablo y a sus acompañantes en Filipos. Y hay tres cosas que conviene resaltar. Primero, ellos van a un lugar donde se reunía la gente para la oración, y a través de la conversación, a través del diálogo, del trato directo, el Señor suscita la conversión de algunas personas, entre ellas Lidia, que era comerciante en púrpura, una mujer de trabajo, una mujer que buscaba el sustento para su familia. Y esto nos invita a que nuestra vida diaria, en el trato directo con las personas, siempre busquemos ayudarlos para que crean en Jesús, darles ese consejo, animarlos en su fe, como lo hicieron Pablo y los que lo acompañaban en este viaje. Una segunda cosa importante es que Lidia se bautiza, pero no solamente ella, sino toda su familia. También en otros pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla, por ejemplo, de que Cornelio se bautizó él con toda su familia, el centurión Cornelio, o el carcelero que estaba custodiando a Pedro y a Juan, y hubo un terremoto y se abrieron las puertas y él creyó que ya se habían escapado, y su sorpresa fue que estaban todavía ahí los apóstoles. Le hablan de Jesús y se bautiza él y toda su familia, incluso invita a los apóstoles a su casa. Esto nos señala que es seguro que en la iglesia primitiva también había bautismos de niños, de infantes. Y nosotros, en nuestro tiempo, eso es lo ordinario, lo extraordinario, sobre todo en nuestra patria y en las naciones católicas, es que las personas ya se bauticen adultas después de un tiempo de preparación. Pero en el bautismo de niños hay un compromiso serio de los papás y padrinos de educar al hijo en la fe. No debe de ser nada más por una tradición, por una costumbre o por ideas a veces mágicas que tienen algunos, sino es un compromiso de que ese niño pueda profesar en un futuro la fe católica con una convicción profunda. Y es una labor educativa la que tienen que tener papás y padrinos en orden a la fe. Un compromiso serio que no se debe descuidar por ningún motivo. Y el tercer aspecto de este texto es que ella, después de bautizarse junto con su familia, Lidia, empieza a practicar esas virtudes cristianas como la hospitalidad y pide a los apóstoles que se hospeden unos días en su casa. Siempre la fe debe de ir acompañada de las virtudes cristianas, de las obras de misericordia. La fe se debe manifestar a través del
las obras, o sea, no es solamente que digamos somos cristianos, somos católicos, sino que se note en nuestra vida diaria. En el Evangelio, Jesús habla del Espíritu Santo. También quisiera señalar tres cosas que Jesús explica a los apóstoles sobre este Espíritu Divino. Dice que es el Paráclito. ¿Qué significa esta palabra? El que está al lado de alguien para defenderlo, el abogado. Hay otras traducciones como la que hemos leído que señalan que es el consolador. Y esto lo decía Jesús porque advierte a sus discípulos que van a tener persecuciones, los van a expulsar de las sinagogas, incluso algunos creerán que dándoles muerte darán gloria a Dios, como sucede en muchos países de mayoría musulmana, en donde los fundamentalistas, no la mayoría de la población, que generalmente pues, tiene respeto, pero los fundamentalistas incluso han llegado en algunos sitios a dar la muerte a cristianos y creen que así glorifican a Dios. Entonces el Espíritu Santo ayuda, defiende, consuela para que los cristianos en momentos de dificultad o cuando hay peligro en contra de su vida, no decaigan, no se desanimen, sino sigan adelante. Hay también ese don de fortaleza, es uno de los siete dones del Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer fieles a Jesús, fieles en nuestra fe a pesar de las dificultades. Un segundo elemento es que Jesús nombra a este Espíritu como el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a ir comprendiendo la verdad que es Cristo, a ir sacando las consecuencias de la palabra de Dios para nuestra vida diaria. Nos ayuda también a tomar las decisiones correctas y nos ayuda a permanecer firmes en la fe, tener una convicción profunda. Y esto lo hace no a través de razonamientos, sino a través de su acción en el interior de nuestra vida, de nuestro ser, la profundidad de nosotros mismos. Ahí va actuando de manera maravillosa este Espíritu Divino. Y por último, el Espíritu Santo nos ayuda a dar testimonio de Jesús. Él dará testimonio de mí, dice Jesús, y ustedes también lo darán. Ser testigos de Cristo resucitado es una responsabilidad que tenemos todos los cristianos, pero no estamos solos en esa labor, en esa misión, porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos da las palabras adecuadas, nos invita a realizar las acciones que más convienen para ser auténticos testigos y para ayudar a los demás en su proceso a Cristo, en su proceso espiritual. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que seamos dóciles al Espíritu Santo, sigamos el ejemplo de la Santísima Virgen, ella es modelo en esa docilidad al Espíritu de Dios, siempre se dejó guiar
por el Espíritu de Dios, que nosotros también podamos hacer lo mismo. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros, y a cada petición diremos: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por todas las intenciones de los aquí presentes, oremos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia y, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Acepta el pan y el vino, acepta los honores.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Todos dicen: Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por Moisés sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ore, ore.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos míos, el Venerable Cabildo nos invita al Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, todos los días 12 de cada mes. Esta ocasión cae el próximo, sábado 12. A las 7 de la noche los esperamos a todos en la explanada del Bautisterio, con su vela, su rosario, por supuesto, y su paraguas, por si acaso. Próximo sábado a las 7. Y si no pueden venir físicamente, ya saben que a través de
esta espiritualidad que nos une en esta comunión, vamos a poder rezar el rosario donde nos encontremos con las intenciones. Evidentemente nos unimos a las intenciones del Santo Padre, pero de una manera especial vamos a pedir por las mamás, ya que está cerca el Día de las Mamás. Así que el próximo sábado 12 a las 7 de la noche los esperamos a todos. Que Dios los bendiga mucho. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.